Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Según los datos de StarMetre Turquía, que se actualizan periódicamente en la base de datos en línea IMDb, que contiene información completa sobre series, películas y programas de televisión, se han determinado los actores más populares. En lo más alto de la lista está Can Yaman, nombre al que nos tiene acostumbrados, el dueño de la cima al máximo, mientras que Kerem Bursin ocupa el segundo lugar y Ander Çel el tercero. Mientras se habla de los éxitos de Can Yaman, se sigue hablando de sus experiencias con Demet Özdemir. Como saben, Demet Özdemir, que estaba disfrutando del verano después del final de temporada de Anfara, no podía tener suficiente de las vacaciones. El actor había ido recientemente a Italia al concierto de The Weeknd. Özdemir, que interpretó un papel en la serie de televisión Arcane Circus junto a Can Yaman, que lleva un tiempo continuando su carrera en Italia, y tiene una gran base de fans en el extranjero. Y su expareja estaría en casi en el mismo concierto. Can Yaman desistió en el último momento para acudir al concierto celebrado en el Hipódromo Snaila Maura de Milán. Can Yaman inició un nuevo proyecto solidario con su asociación Can Yaman for Children, que fundó en Italia. E inició su gira por Italia el pasado 10 de marzo como parte del proyecto denominado Break the Wall Tour. El jugador, que lleva meses de gira por la campaña, hizo unas declaraciones la semana pasada. Yaman escribió en su cuenta de redes sociales, "Comenzaré a trabajar en la segunda temporada de Viola con mi mar en unos días. Por lo que tendré que reducir seriamente mis viajes a Italia. Extrañaré mucho Break the Wall Tour 2023. Mucho. Mi equipo ya está trabajando para completar lo que empezamos. Habrá más novedades y todos los buenos momentos que pasé contigo los llevaré en el corazón". Se supo que Can Yaman no pudo asistir al concierto debido a estos trabajos. El rodaje de la serie ha comenzado. Violeta como el mar, Viola come y mare, protagonizada por Can Yaman y Francesca Chigemi, se emitió en el canal más visto de Mediaset, Canal 5. En Italia entre septiembre y noviembre de 2022 con su temporada de 12 episodios y atrajo una gran atención. Se supo que Can Yaman, quien firmó contrato por la nueva temporada, recibirá 200.000 euros por episodio de la serie. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Aunque Can Yaman se encuentra ahora en la cima de su carrera, su compañero Demet Özdemir no pudo demostrar su valía en el extranjero aunque tiene una gran base de seguidores. Se supo que la bella actriz expresó su pesar en el último concierto italiano al que asistió. Resultó que dijo que no aceptaba ningún proyecto que viniera del exterior, pero cuando lo miró ahora, entendió que estaba pensando mal. Hablando con su gerente sobre este tema, Demet se enteró de que evaluará la primera oferta a partir de ahora. Incluso se supo que Can Yaman llamó a su asesor en Turquía sobre este asunto. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.